La concejal Martinic pidió la palabra. Sí, presidente, muchas gracias por darme la palabra. No, quería aprovechar antes de que termine la sesión de hoy, porque realmente es de público conocimiento y de interés general para toda nuestra ciudad. La verdad es que no sé si hoy se ha comunicado a la prensa un hecho tan importante, pero tuvimos conocimiento del acta que hoy firmó el Ejecutivo recibiendo la obra de Pozo de Palo. La verdad es que es una muy buena noticia para nuestra ciudad, una obra importante, necesaria y trabajada durante muchos años por distintos sectores, en donde en esa acta el Ejecutivo también constata en plena conformidad su correcta ejecución y pruebas de funcionamiento realizado en el sistema de bombeo. La verdad es que recalcamos una vez más que es una buena noticia para la ciudad que una obra esperada e importante haya sido corroborada, que funcione y que fue realizada en tiempo y forma tal como constaba en el pedido. Y quiero dejar en nombre de todo nuestro bloque, por todo lo que ha acontecido, que consideramos que está muy bien y es legítimo tener dudas. Ahora, lo que es de un nivel de irresponsabilidad altísimo es sembrar sospechas infundadas, porque además al día de la fecha no hubo ningún pedido en el Ministerio de aclaración de esta obra ni de su funcionamiento. Por eso queremos recalcar la necesidad de ser muy responsables a la hora de comunicar, sobre todo a la hora de comunicar y de dar a conocer dudas legítimas, vuelvo a decir, que cualquiera de nosotros, más aún un gobierno, puede tener. Ahora, es fundamental redoblar los esfuerzos en estos tiempos, en todos, pero en estos fundamentalmente, de ser muy responsables a la hora de sembrar sospechas. Son obras muy importantes para nuestra ciudad, necesarias, esperadas y trabajadas, no solo por el Ejecutivo, sino por sectores que se han comprometido y siguen comprometidos con la situación ambiental y fundamentalmente con la provisión de agua, que es un derecho humano y fundamental contar con agua en nuestra ciudad. Así que bueno, quería aprovechar antes de que termine esta sesión, porque la verdad es que hoy estuvimos con muchísima tarea en nuestro bloque, y no sé si se ha comunicado en la prensa o si ha sido de público conocimiento este hecho que es tan importante para nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Porque primeramente es, como digo, de Estado a Estado, de la provincia a la municipalidad. La municipalidad todavía no le entregó a la cooperativa el uso de esta obra, ¿no? Hoy la obra está en manos de la municipalidad, sí, la parte operativa la tiene la cooperativa, pero todavía nosotros no se la hemos entregado, por eso no están presentes. Sí, nosotros con la provincia de Córdoba, vuelvo a llamar, habíamos quedado ayer de que la presentación de la aceptación la hacía la municipalidad, la provincia no quiso participar de una conferencia de prensa, entonces también vemos ahí algo que nos pareció raro, que en el Consejo Deliberante una concejal salió a decir, a hablar de irresponsabilidad en el pedido de informe, que nos parece totalmente atroz. Maya Martinich, y otra que le llamaba la atención de que nosotros no le habíamos comunicado a la prensa. Nosotros, ¿cómo sabía ella? Y porque te vuelvo a decir, Mario, esto fue una reunión privada a las 3 de la tarde, en el cual, en esa reunión, se lleva adelante que la municipalidad iba a comunicar por una conferencia de prensa el día de hoy. No sé el legislador porque es Artipac. Estuvo presente, sí, pero no sabemos. ¿Hay una guerra de mérito en todo esto? Yo no sé si hay una guerra de mérito. Yo, por eso te digo que lo escrito es lo que lleva adelante y lo que se dice. Esta obra fue pedida por la Municipalidad de La Falda. El estudio de primera de la obra fue de la cooperativa. La cooperativa presenta el lugar explícito por medio de un ingeniero donde hacerla. La Municipalidad de La Falda lo presenta en el año 2014 y ahí se vuelve a hacer una nueva presentación en la provincia de Córdoba en el año 2017, si no me equivoco, por un pedido de los centros vecinales para una solución del dique, donde yo fui presente como concejal ante la provincia, y la provincia en ese momento sale a decir que ya tenía evaluada y presupuestada la obra de Pozo de Palos, y ese fue lo que transcurrió hasta el día de la fecha, ¿no? En el 2018 se hizo la licitación, 2019 se empieza con la obra
y 2020 se termina la misma.